unas declaraciones violentas o de ataque, ¿no? No debería caracterizarla de una manera o de otra. Lo que sí es cierto es que son las declaraciones y la conducta que esperamos de la derecha y del empresariado. ¿Qué otra conducta podemos esperar de los sectores de Fedecámara, de los sectores del capital, de los sectores aliados al imperialismo norteamericano, a la oligarquía interna? Porque la MUD, para quien no lo sepa, es la expresión política de los sectores del capital nacional o interno e internacional. Eso es la MUD. La MUD no es otra cosa que el aparato político de la reacción. Eso es la MUD. La MUD no es otra cosa que el instrumento de la política del imperialismo norteamericano, de la derecha internacional y de la oligarquía interna. Entonces, si eso es la MUD, entonces la MUD es un aparato político que sirve a los intereses de Fedecámara y de los grandes capitalistas nacionales e internacionales. Entonces, si la MUD es eso, ¿qué va a hacer desde la Asamblea Nacional? Tiene que cumplir los intereses y las tareas que le imponga la clase social que ellos representan. A nosotros, al Partido Comunista, las tareas que nos las impone la clase obrera, los trabajadores, el pueblo, y cómo defendemos sus intereses y vamos a seguir haciendo. Es nuestra responsabilidad histórica. Lo hemos hecho durante 84 años, en las peores condiciones, y no hay razón para que no la sigamos haciendo. Cualquiera sea la condición, el pueblo trabajador venezolano puede contar con el Partido Comunista de Venezuela. Cualquiera sea la situación que haya llevado a importantes sectores de trabajadores a decidir en una u otra dirección, o en la dirección, mejor dicho, no en una u otra, en la dirección de la oposición. Pero volviendo al tema, es necesario tener claro que la MUD, sus diputados y diputadas, van a llevar a la Asamblea Nacional la política de la oligarquía, del gran capital, del imperialismo, y al imperialismo y a la oligarquía y al gran capital no les interesa unas leyes que protejan derechos sociales del pueblo, que protejan derechos laborales de los trabajadores y las trabajadoras. En esta asamblea no habrá posibilidad de aprobar, no sé, no lo hicimos en la anterior, ciertamente, no se logró, no logramos la mayoría, no logramos la comprensión política de la necesidad de avanzar en esa tarea de aprobar la ley de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras. Mucho menos en esto. Mucho menos. Porque si esta es una asamblea al servicio del capital, al servicio de la oligarquía, al servicio del imperialismo y de la derecha internacional, ninguno de esos sectores, que al final son uno mismo, les interesa que los trabajadores tengan participación en la dirección de las instituciones, en la dirección de las empresas. Lo que les interesa es que los trabajadores y las trabajadoras cada día tengan menos derechos en las empresas. Entonces, si Fedecámara pidió eso, es posible incluso que la dirección política de la MUD revise y le diga todavía no, espérense, vamos a ver, vamos a dejar un poquito más, no enseñemos todavía completa las patas del caballo, y se achantan un pelo. Pero la línea general de ellos va a ser desmontar las leyes que protegen a nuestro pueblo. La línea general de ellos va a ser desmontar las leyes del poder, las leyes que impulsan la construcción de experiencia del poder popular. Porque a la derecha, al imperialismo, a la oligarquía, no le interesa que el pueblo sea poder. Así de sencillo. Y si no se plantean reformar las leyes denominadas del poder popular, van a intentar impedir desde la Asamblea Nacional que se aprueben los recursos para que esos proyectos avancen. Porque tienen cómo hacerlo. Cómo impedir que se aprueben los recursos económicos para que bajen, se avance en la construcción de proyectos a nivel de las comunas, a nivel de consejos comunales, a nivel de consejos de campesinos y campesinas, de trabajo, etc. Tienen que los medios comunicacionales. Y obviamente, dentro de ese plan, están todo lo que significa construcción de experiencia de poder popular. Y los medios comunitarios, los medios alternativos, también son objetivos. Y todo medio al servicio del pueblo es objetivo de la contrarrevolución. Porque, digámoslo claro, ayer, domingo, la contrarrevolución mundial obtuvo un éxito en Venezuela. Digámoslo por la calle en medio. Eso es lo que pasó ayer. Por eso es que nosotros nos felicitamos a los ganadores. Nosotros no podemos felicitar a los contrarrevolucionarios. No al pueblo, pero al pueblo sí.
bueno, lo saludamos, reconocemos su esfuerzo, pero no podemos felicitar a los ganadores, porque los ganadores no es el pueblo. Quienes ganaron ayer es la oligarquía, es la derecha fascista, es el imperialismo, pero nosotros no felicitamos a esos señores y a esas señoras. El pueblo debe tenerlo claro. Ayer, por las razones que sean, la mayoría de nuestro pueblo puso a dirigir la Asamblea Nacional a la contrarrevolución. Ayer hubo un triunfo de la contrarrevolución internacional y de la contrarrevolución nacional, que forma parte de una totalidad integral. Entonces, en la Asamblea Nacional, el Partido Comunista, y entendemos el conjunto de los partidos del Gran Pueblo Patriótico, sus diputadas y diputados, en el caso del Partido Comunista podemos dar fe de ellos desde ahorita, de ese compromiso. Bueno, defenderemos los intereses de nuestro pueblo y los defenderemos en la calle. Los defenderemos en la calle. Por eso es que el mandato inmediato del grupo político, el que discutiremos en este comité central, es que a partir de la semana que viene, todo el partido, sus candidatos y candidatas, sus organismos y quienes hayamos salido electos, vamos de nuevo a recorrer los mismos caminos por los que transitamos en el proceso de la campaña. Y ahí más allá, a otros caminos, a los que se nos abran, porque necesitamos realinear la fuerza en base a una propuesta política. Y nosotros, nuestra propuesta política es de avanzar, repetimos, en una línea de acumulación obrero, campesina, popular, revolucionaria, donde el pueblo trabajador ejerza la dirección del proceso, asuma la vanguardia de este proceso y pueda parar los golpes de la derecha contra las conquistas de nuestro pueblo.